Trueno. Hoy presentamos Tormenta de Trueno, parte 1. No hay problemas. Qué extraño. Sí. Eso es todo por hoy. De acuerdo. Adiós. Terminaremos mañana. Bien. ¿Parece familiar? ¿Cómo estás? ¿El de chaqueta azul? No, amiga. ¿Por qué? Estoy segura de haberlo visto. Ve a preguntarle. No voy a ir a hablar con alguien que no conozco. De acuerdo. ¿Podemos seguir estudiando? Te está obsesionando, ¿no? Pregúntale. ¡Hey! ¿Tú y yo nos conocemos? No lo creo. Soy Blake. Él es Jess. ¿Cómo estás? Blake, tú me resultas familiar, ¿sabes? ¿Te gusta el motocross? No. ¿Tú haces eso? Hola. Hey. ¿Me firmas? Seguro. Ten. ¿O sea que eres famoso por conducir una moto? No tienes que sorprenderte. No, es solo que no sabía que se podía ser famoso por eso. ¿Por qué no vienes a verlo tú misma? Hay una competencia en el parque de Riverside. Trae a tus amigos, te daré pases. ¿Me estás invitando? No, nada de eso. Oye, parte de ser piloto es fomentar este deporte. Hacer que la gente venga a vernos. Sé que te va a encantar, te lo prometo. De acuerdo. Aquí tienes. Gracias. Adiós. ¿Qué les pareció? Amigo, realmente los hicimos pedazos. ¡Wow! Creo que les hablaba a ellos, Sensei Dustin. Oh, claro. Lo siento, procede. Gracias. Bien, antes de su próxima lección, quiero que tengan en cuenta lo que acaba de ocurrir. Deben pensar en el entrenamiento ninja. La clase acabó. Shane, parecías como un sensei, ¿sabes? Hablando de Sensei, se supone que lo encontraríamos aquí. ¿Lo habrá olvidado? ¿Alguna vez olvidó algo? Nunca. ¿Qué es eso? Tori, Jane, Dustin. Vayan al punto más alto de la Bahía Azul. Los veré cuando caiga el sol. No mencionen esto a nadie antes de nuestra cita. ¿Cómo va el nuevo sistema? Creo que no funciona bien.
Verifiqué las rutinas, las subrutinas, cada línea del código. Es muy extraño. Aquí vemos un mapa de California. Si la lectura no miente, tenemos una nube maligna sobre todo el estado. ¿Será una falla de la computadora? Eso espero. O estaremos en graves problemas. Sensei, ¿todo está bien? No, Tori. Lamento decir que no. Hey, no se enoje. Fue sin ofender. Tranquilízate, Dusty. Díganos qué pasa. Ha vuelto. Lothor ha vuelto. Sensei, no es posible. Sí, no puede. Lo vimos desaparecer en el abismo del mal. Si Lothor realmente volvió, ¿cómo vamos a enfrentarlo sin poderes? Cam ha guardado esto para una ocasión así. Shane, Tori, Dustin, con mucho pesar, debo entregarle sus nuevos morfos de viento. Una nube oscura desciende sobre nosotros. Y es hora de que ustedes retomen sus deberes como Power Rangers. No lo defraudaremos, Sensei. ¡Hagámoslo! Bien. ¿Cómo se sienten? Creo que la Bahía Azul debe ser destruida. ¿Solamente la ciudad? Que sea todo el territorio. El mundo entero. Esperaba que dijeran eso. Nunca pensé decir esto, pero es un placer estar con ustedes. Y es un placer estar con usted. ¡Música para mis oídos! ¿Buscas a alguien? ¿No tienen tarea ninja que hacer? Ya la terminamos, será muy fácil. Sí. Oigan, tan solo vayan a conectarse con su ninja interior. Oye, ¿quieres hablar de ello? Somos familiares. Sí, sin duda te apoyamos. Bien. Es que mi padre aún no ha vuelto. Y estoy preocupado. Ya ha transcurrido mucho tiempo y quiero saber dónde está. Cam, tu padre es un gran sensei. Seguro él estará bien. Sí, nos tienes a nosotras mientras tanto. Eso me reconforta. Si me disculpan... ¿Sabes? Si se preocupa, sí tendrá muchas arrugas. Exacto. Qué feo, sí. Hey, Cass, repite por qué estamos aquí y no es que me queje. Para conseguir una entrevista con Blake Bradley, el gran maestro del motocicloso. Cross, Cass. Es motocross. Sí, como sea. El señor Cormier dice que debo ser más osada y esto es de lo más osado. Sí, eso es cierto. Oh, hola. Tengo pase de prensa. Soy Cassidy Cornell. Me habrá visto en las noticias de Riverside. Su nombre no está en la lista. Y si no está en la lista, tiene que pagar como nosotros. ¿Y cómo entraron esos chicos que están ahí? Estaban en la lista. Muy bien, amigos. Ya estamos listos para la primera competencia de la tarde. Oh, no quiero perderme la salida. El cartel anuncia que solo faltan 30 segundos. 5 segundos. La valla ya bajó y partieron. Travis Johnson perdió el control y salió de la pista. ¡Sí! ¡Miren, es Blake! ¡Sí! Blake Bradley está haciendo una gran carrera. Como una flecha acelera a fondo. Y Blake Bradley gana de nuevo. ¿Papá? ¿Tori? ¿Dustin? ¿Jane? ¿Están aquí? ¿Qué es esto? Seguro es del abismo del mal. ¡La escuela! Thank you.
¡Qué amable de su parte venir a recibirnos! Creí que estaba... ¿Muerto? ¿Destruido? ¿Acabado? Pues, sí. Lamento decepcionarlas, pero volvemos a vernos. Y les tengo que decir que no estoy de humor. Como si fuera novedad. Nunca pudieron mantener la boca cerrada. ¿Quiénes son? Nuevos amigos que hice en las profundidades del abismo. No hablan mucho, pero pelean como nadie. ¡Sí! ¡Qué suerte que llegaron! ¡Miren, Slowpoke! Sí, lo sabemos. ¡Captúrenlos! Eso haremos. ¿Listos? ¡Listos! ¡Ninja Storm! ¡Ranger Force! ¡Ha! ¡Poder de la tierra! ¡Del aire! ¡Del agua! ¡Ha! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Halcón láser! ¡Fuego! Es hora de embotellar mis problemas de una vez por todas. ¡Poder fuera! ¿Van a algún lado, chicas? Oh, no, en absoluto. Somos familia. Son familia política. Sí, pero... podemos ayudar. Sí. ¿Como la última vez? ¿Sí? No, no, en serio. Somos ninjas ahora y peleamos bien. Bien. Quizás sepan lo que hacen. De acuerdo, chicas. Pero estarán a prueba. Un solo error más y se irán. Bien, ya que esto está resuelto, vamos a lo importante. De acuerdo. ¿Qué hay de los otros? Cam nos buscará. Exacto. Y cuando los encuentre, no será muy bonito, ¿verdad, Tori? No, pienso que no. Hayley, es tarde. Vete a casa a descansar. Lo tengo, ahí está. La energía surge de este punto, ¿lo ve? La Bahía Azul, donde están los Rangers Ninja. Una vez estuve en contacto con Cam Watanabe. Lothor fue destruido y el programa Ranger se suspendió. Espero que tenga su número. Esto no está bien. Ya pasó. Debo verte. Hunter. Qué gusto verte. Gracias por venir. Siento que dejaras a tus alumnos. Supuse que era algo importante. Esperaba no tener que usar esto. ¿Así que crees que es Lothor? Seguro. ¿Quién más deja esa cosa púrpura en su camino? ¿Llamaste a los otros? No responden. ¿Y? ¿Qué te pareció? Fue genial. Te lo advertí. Gracias por invitarnos, amigo.
No hay problema, chicos. ¿Qué tienen que hacer esta noche? ¿Quieren ir a comer algo? Oh, cambio de planes. Retiro lo dicho. ¿Todo está bien? Espero que sí. Fue un placer conocerlos. Los veré luego. Eso fue extraño. No tanto. Vamos. ¿Power Rangers malos? ¿Cómo es posible? Creí que éramos los únicos. Nosotros también. Hubo un brote de energía maligna en las últimas 24 horas. Creemos que fue abierto el abismo del mal. Doctor O, ¿cree que Lothar volvió? Pues creo que sí. Pero hay una sola manera de saberlo. Debemos hacer justicia. Trent, quédate con nosotros. Es una oportunidad que Mesogok podría aprovechar. Bien. ¿Listos? ¡Listos! ¡Dino Trueno, dame el poder! ¡Alto ahí! ¿Se perdieron? Porque nadie los invitó aquí. Tal vez lo olvidaron, pero se supone que enfrenten a los malos, no que sean los malos. Buenos, malos, ¿cuál es la diferencia? Se trata de poder. Tendremos que pelear contra ellos. ¡Detente! ¡Claro que no! ¡No quiero lastimarte! ¡Ya verás! ¡Eres fuerte! Blake, cuánto me alegra verte, amigo. Vine en cuanto pude. ¿Qué pasa? Tenemos problemas. Serios problemas. Son muy poderosos. Cambio de estrategia. Bien. De acuerdo. Eso es. Les conviene correr. Lo importante es que ustedes están bien. Y aprendimos algo. ¿Cómo es el sabor de la derrota? No. Que necesitamos algo más para derrotarlos. ¿Más? ¿Qué más? No lo sé, Kira. Hay que descubrirlo. Power Rangers malos. ¡Qué ironía! Demasiado bueno para ser real. ¿De dónde vienen, mi amo? Excelente pregunta, Elsa. Espera. Congela la imagen. Kensax. ¿Quién los invitó a la fiesta? Lothar. ¿Lothar? Es un tonto. Un bufón. Sí. Pero que puede resultar muy útil. Ve por él y tráelo ante mí. Sí, mi amo. Ripside se volverá muy, pero muy interesante. Doctor O, ¿por qué no usamos los dinosaurios y acabamos con ellos de una vez? No lo entiendo. Estoy de acuerdo con Connor. ¿Y yo? Oigan, son personas que una vez fueron buenas, pero seguramente algo les pasó. Hasta que sepamos que nos defenderemos, pero no los destruiremos. ¡Vaya! ¡Qué espectáculo tan maravilloso! Fue brillante. Lothar, tus estrategias son geniales. Quiero enfrentar de nuevo a los Dino Rangers. ¿Qué hay de ustedes, chicas? ¡Fue maravilloso, genial, de veras! ¡Fue algo realmente hermoso! ¡Basta! Ahora tomaré mi siesta de poder. ¡Largo! Sí, bien. ¡Vamos, vamos! Solo no podrás derrotar a los Power Rangers. Por suerte para ti, mi amo aún piensa en protegerte. ¿Cómo entraste aquí? Es privado este lugar. ¡Apártate, amiguito! Si sabes lo que te conviene. Mesogok no se mezcla con aficionados. No sabes con quién te metiste. Aguarda, Tori.
Mesogok nos ha enviado una mensajera. Al menos escucharemos su mensaje. Continuará.